tal? Muy buenas. A punto ya de acabar este mes de enero en el que el protagonista dentro del mundo del fútbol es sin duda el mercado invernal. Seis jugadores son los que ha sumado a las filas el Club Deportivo Lugo y hoy tenemos el placer de poder entrevistar a uno de ellos, ¿no, Pablo? Pues sí, hablamos de Toni Martínez, un jugador que viene a marcar goles en el Lugo, que ya lo ha hecho, que ha caído mejor imposible en el club rojiblanco y que seguro que dará muchísimas, muchísimas alegrías a la afición del Lugo. Efectivamente, pues Toni Martínez, bienvenido por la escuadra. Muchísimas gracias. Antes de nada, antes de empezar la entrevista, toca examen, ¿cómo vas con el gallego? Bueno, ahí estoy, me animé a hacer una entrevista de los primeros días y contestándola en castellano, pero bueno, estoy cogiendo palabras poco a poco y la verdad es que creo que me adaptaré antes del fin de temporada. Bueno, pues para que te lleves una lección hoy de aquí de Por la Escuadra, un poco tu inicio en el dentro de Lugo es lo que diríamos chegar a Encher, que viene siendo como besar el santo. Tú te estrenas con la camiseta albivermella y marcas gol ante el Rayo Majadahonda, o sea, mejor imposible, ¿no? Sí, como hablábamos en la previa, era un partido especial para mí con doble motivación y bueno, y por suerte pudimos empezar bien, como bien decimos. Tuve la suerte de hacer el gol, pero sobre todo pues nos llevamos los tres puntos que era lo necesario y la primera victoria de 2019. Y además de meter ese gol, parece que te metes también a la afición en el bolsillo. Ya desde el fondo se podía escuchar algún que otro cántico con tu nombre. No sé si te ha pasado alguna vez más esto. No, la verdad es que no lo había sentido muchas veces y bueno, también pues me gustaría agradecerlo a la afición porque me han ayudado y desde que llegué los mensajes han sido todos positivos. Y bueno, y al final sé que es importante tener la afición de tu lado y creo que con la afición del Lugo vamos a hacer grandes cosas. Es cierto que igual estos comienzos son un poco pues similares a tu estreno en el Oxford, ¿no? No sé si te recuerda algo. Sí, muchísimo. Pues cuando hablo de que no me ha pasado muchas veces, yo creo que en el Oxford es una de las pocas. Y sí, bueno, debuté en la FA Cup, tuve la suerte de marcar al Newcastle y fue también un poco una llegada también en el primer partido y entré con el pie derecho, como suelo decir. Y bueno, y la verdad es que sí que me recuerdo un poco y espero que por lo menos se dé como allí. En tu presentación oficial hacías referencia a la afición, que era algo que te gustaba principalmente del Club Deportivo Lugo, y llama un poco la atención pues que eso te atraiga cuando ya has estado bajo la mirada de unas 10.000 personas en tu presentación, por ejemplo, en el West Ham, ¿no? ¿Por qué te atrae tanto la afición del Lugo? Sí, pues yo creo que al final es por el partido que jugué con el Valladolid aquí el año pasado. ¿Eh? Sí que es verdad que me anularon un gol y que el partido se puso tenso al final. Y yo creo que eso es lo que hacía un poco especial. Cuando el equipo lo necesita, la afición está ahí. Y cuando me fui de aquí, nos fuimos sabiendo que al final que habían apretado y que medio partido lo había ganado la afición. Por eso cuando llegué decía que creo que el Lugo tiene una buena afición y espero que poco a poco se vaya llenando un poco más el Anxo Carro. Seguro que sí. Y en cuanto al equipo, a la plantilla, ¿cómo te han recibido tus compañeros? Muy bien, muy bien. Desde el primer día todos me han tratado muy bien. Sí que es verdad que partía con la ventaja de conocer a algunos de los compañeros. Y bueno, y ahora pues lo puedo ratificar más aún porque después de una semana aquí me siento como si llevase desde el principio de temporada y yo creo que eso es muy importante porque los fichajes del mercado invernal, cuanto antes nos adaptemos, pues mucho mejor. ¿Y qué jugador, qué compañero te ha impresionado más desde el punto de vista futbolístico y como persona? Si hablamos de futbolístico, a ver, lo de Lazo no me sorprende porque ya le conocía, pero quizás Iriomi y Juan Muñiz. Bueno, yo creo que Juan hizo el partido de la temporada, dio tres asistencias. Y bueno, hizo un derroche físico increíble. Y Iriome lo conocía también, pero no sabía de su potencia y de todo lo que da el equipo, tanto ofensiva como defensivamente. ¿Como persona, un poquito? ¿Quién también? Como persona, todos. Quizás, podría hablar de Lazo, de Leuco, que he compartido vestuario con él en el Valencia, pero me ha sorprendido para bien Juan Carlos. Juan Carlos desde el primer día me ha tratado muy bien y bueno, y al final siempre está ahí por si necesito cualquier cosa o algo. Y bueno, todos en sí, pero al final pues tienes un poco más de afinidad con unos compañeros o con otros. Y yo creo que dentro de poco al final iré cogiendo con todos. ¿Y el míster qué es lo que te pide? ¿Cómo es el trato también con él? Sí, desde el primer día me pedía lo mismo, que nos adaptáramos rápido, que conociéramos a todos bastante rápido. Y bueno, y dentro del campo pues al final
que luchase todos los balones, que fuera por todas, y creo que es lo que intenté hacer el fin de semana y quedó contento porque al final cuando haces un trabajo y queda plasmado, pues quedamos contentos todos. Uh-huh. Y por lo que se vio el fin de semana en ese partido contra el Rayo, tu juego se adapta como un guante al equipo. Sí, bueno, al final, como hablaba después del partido el otro día, dije que me gusta jugar como 9 referencia y era una cosa que no había podido disfrutar este año y me sentía un poco libre. Al final, el tener esa libertad, el poder venir a recibir de espaldas o romper al espacio o buscar el centro al área, el primer palo, todo, sentirme un poco libre es lo que me dio al final tener tanta motivación, especialmente en la primera parte que me sentía mejor físicamente. Sí que llevo mucho tiempo sin jugar y en la segunda parte me costó un poco más, pero bueno, al final me quedo con eso, con que me volví a sentir libre y me sentía a gusto. Al final se me vio a gusto con los compañeros y todo, pues depende un poco de todo también, de la ayuda, de lo que me han hecho y cómo me han hecho sentirme desde que llegué aquí. También haces mejor a tus compañeros de banda, porque contigo en el área luce mucho más los centros y sobre todo tienen un compañero que lo remata a gol. Sí, bueno, yo no quiero quitarle mérito a ellos porque, bueno, tanto Juan como Campabadal, como Iriome, como Lazo el otro día, o Tete cuando entró, son jugadores muy desequilibrantes todos y al final que tengan un referencia, tanto, bueno, ahora Manu, que seguro que también viene a ayudar, tanto yo, ahí, pues si podemos aportar los goles, podemos aportar todo, al final se verá plasmado el trabajo de todo el equipo y al fin recompensado. Estás a gusto, estás contento dentro del vestuario, pero no todo se queda aquí. ¿Cómo te está tratando la ciudad? ¿Cómo te estás adaptando a ella? Bueno, ahora estos días nos pillaron un poco de lluvia y bueno, y adaptándome, la verdad es que tengo experiencia de Londres y eso, así que bastante bien, no hay que parar de hacer el día a día al fin. Y bueno, y como decimos, esto no para aquí. Yo quiero seguir marcando goles, quiero seguir ayudando al equipo de la mejor manera posible y espero que sea así. Ya hemos podido ver por las redes sociales que te has movido un poco por el centro de Lugo y quien conoce ya de cabo a rabo la ciudad es tu perro, le hemos visto la muralla en la Plaza Mayor, es importante para ti. Sí, la verdad es que sí, ya le tenemos 3 años y bueno, y para nosotros es una pieza fundamental de la familia, va con nosotros a todos sitios, como habéis podido ver, creo que es el primer perro que entra a una presentación de un jugador. Sí. Y bueno, y al final pues es un apoyo muy grande tenerle siempre ahí. Y bueno, y como digo, pues una ayuda muy grande para mí. Has estado en Murcia, en Valencia, Oxford, Londres, ahora en Lugo. Siendo tan joven, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo se lleva tantas ciudades siendo tan joven? Pues la verdad es que esa pregunta es muy buena porque al final la gente lo ve normal, pero yo creo que no es una cosa muy normal en un chaval tan joven. Y bueno, al final también me ayuda mucho que a los 13 años salí de casa. Me fui a Valencia, al final ya el paso no era tan grande al ir a Inglaterra porque ya estaba viviendo fuera de casa solo desde los 13 años. Entonces yo creo que cuando se dio la experiencia de Inglaterra me maduré muchísimo y bueno, y ahora tanto las experiencias como en Valladolid como ahora en Madrid de estos primeros 6 meses y ahora aquí en Lugo, pues ya lo llevo un poco tratado de antes. ¿Y cómo lo lleva tu familia? Porque también tu hermano juega al fútbol, está en la cantera del Real Madrid. Dos hijos futbolistas de nivel, ¿cómo lo lleva la familia? Sí, bueno, mi hermano está ahora en Madrid, ha firmado en Madrid, estamos todos muy contentos por él. Y bueno, la familia lo lleva bien, mis padres suben todos los fines de semana a verle a Madrid y bueno, y se parten como pueden. Ahora estuvieron aquí en la presentación, vinieron a verme, vieron el partido y bueno, y ellos están contentos de hacer tantos kilómetros por ver a sus hijos. Oye, ¿cómo os pica un poco el gusanillo del fútbol a los dos? ¿Os viene de familia o algo? Nada. ¿Nada? Nada, mi padre nunca ha tocado un balón y al final la gente no se lo explica porque al final que salgan dos hijos, bueno, futbolistas, es un poco difícil y más si la familia no viene del fútbol. Entonces, al final, pues ha sido una suerte y espero que los dos lo podamos disfrutar muchos años. ¿Y copió el pequeño al mayor o cómo fue la cosa? Bueno, yo creo que él desde pequeño juega conmigo y siempre me daba patadas y todo, estaba, jugábamos en los parques y todo, y yo creo que al final de tanto defenderme le gusta ser defensa, bueno, es defensa de hecho, y no sé, nos salió así a los dos. De hecho, él también en sus redes sociales aprovecha la mínima para lanzarte mensajes de ánimo, subir fotos contigo. No sé si crees que igual eres un poco el espejo en el que se mira. Bueno, yo creo que le intento ayudar en todo lo que puedo, le aconsejo en lo que me ha dado tiempo a vivir, que también, bueno, mi carrera deportiva es muy corta, pero me ha dado tiempo a vivir algunas cosas
y sí que le intento aconsejar, por eso, bueno, a la mínima nos estamos ayudando los dos, tanto como cuando él juega como cuando yo, cuando tenemos alguna lesión siempre nos apoyamos, la familia sí, sí que estamos, al final estamos separados cada uno en nuestro sitio, pero estamos bastante unidos y bueno, y sí, nos apoyamos y bueno, y él dice que yo soy su referente y eso, y bueno, y me siento pues muy orgulloso de serlo. Vaya responsabilidad, ¿no? Ser el referente del hermano pequeño. Sí, la verdad es que sí, pero bueno, como te digo, le intento ayudar en lo que yo he vivido, en lo que sé y de normal me suele escuchar. Uno de tus espejos es Fernando Torres, ¿por qué? Mi ídolo. Pues sí, desde pequeño, cuando todo el mundo se fijaba en Cristiano o en Messi, yo siempre me fijaba en Fernando Torres, no sé por qué, quizás porque por posición, por no sé, por ídolo de la infancia, eso no creo que no se puede explicar. Cuando le veo jugar, pues me gustaría hacer lo que él hace y es lo que intento. Y bueno, y al final yo creo que también fue una ayuda en mi salto a Inglaterra, fue una motivación extra y no sé, mi ídolo de la infancia y yo creo que uno de los mejores delanteros españoles de todos los tiempos. Y volvamos un poquito a los inicios. Tony Martínez, que jugaba en el parque pues imitando a Fernando Torres, ¿contaba o pensaba vivir todo lo que está viviendo? No, la verdad que no. Bueno, sí que es verdad que cuando salí a Valencia, que era muy jovencito, empecé a vivir cosas diferentes. Sí que es verdad que el fútbol pues pasa a tener una importancia más grande en tu vida y bueno, y es una de las cosas que me motivó a seguir y bueno, y luego el paso a Inglaterra. Sí que es verdad que una vez que salgo a Inglaterra, como que me empiezo a creer que podía vivir de esto y que esto podía ser mi futuro. Y bueno, sí que es verdad que antes de ir a Inglaterra había tenido experiencias con la selección española y todo. Y un poco pues uno, conforme va subiendo escalones, el filtro va siendo más pequeño. Yo empecé con muchos niños y bueno, y al final somos pocos los que tenemos la suerte de llegar a la élite y creo que eso pues tenemos que aprovecharlo. De Murcia te vas para Valencia y tienes allí la oportunidad de disfrutar de la Youth League. No sé cómo fue un poco esa experiencia. Sí, yo creo que la Youth League me ayuda, obviamente me ayuda a mi salto a Inglaterra. Es una experiencia muy bonita. Al final vives un poco, pues cuando estás acostumbrado a todas las semanas a jugar en el fútbol regional, por así decirlo, salir del país para ir a jugar un poco, viajas en el mismo avión que el primer equipo, te metes en el papel y yo creo que eso es una experiencia muy bonita de vivir y a mí personalmente me ha ayudado muchísimo. Luego diste el salto al West Ham United, que es uno de los grandes equipos de la Premier League, de la ciudad de Londres, y jugaste con ellos 3 partidos de la FA Cup, de la Copa Inglesa. Uh-huh. ¿Cómo recuerdas aquella experiencia? Pues sí, bueno, el año pasado tuve la oportunidad de estar muchas veces con el primer equipo, tengo 11 convocatorias en la Premier, sí que es verdad que tengo un poco la espinita clavada del debut en Premier League, pero tuve la suerte de jugar partidos de FA Cup y al final, como os contaba antes, es un mundo totalmente diferente. La afición del West Ham es una de las más grandes de Inglaterra. Siempre llenan el estadio, 60.000 personas, y es una cosa increíble el poder ver ese estadio, el poder ver esa afición y todo, pues al final son extras que motivan muchísimo. Y además fuiste decisivo en una eliminatoria con el Shrewsbury Town, diste un pase de gol, creo que en la prórroga, si uh-huh. no me equivoco, sí. Y pasasteis aquella eliminatoria. Sí, bueno, al final se nos atragantó un poco la eliminatoria, salí un rato y tuve la suerte de poder dar la asistencia, pasamos de ronda y bueno, y al final los ingleses tienen una memoria muy grande, siempre lo recuerdan y es bueno que me recuerden con cariño. Yo al final sigo perteneciendo al club y es el club en el que espero quitarme esa espinita, debutar y triunfar. Hablamos de una gran trayectoria, pero lo cierto es que eres muy joven, todavía queda mucho recorrido, mucho camino por hacer. ¿Dónde ves el techo? ¿Dónde ves la meta? Muchísimo, pues la verdad que no me gusta ponerme techo porque me gusta ir paso a paso, ir cumpliendo objetivo a objetivo. Al final nunca se sabe dónde vas a terminar, pero sin duda voy a trabajar para conseguir mis propósitos y intentar trabajar todos los días y mi trabajo me llegará al sitio donde debo estar. Pues seguro que somos testigos de ese avance y de esa proyección profesional. Muchas gracias, Tony, por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Y nosotros continuamos ahora con nuestra tertulia. Hablaremos de esas entradas, salidas del Club Deportivo Lugo y hablaremos, como no, también de la actualidad del equipo.